Tenemos la suerte de contar con el profesor Bastos, eh, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela, que viene a, dar, a impartir un curso sobre eh, la religión y la libertad y cómo se influyen mutuamente unas a otras. Tenemos también la suerte aquí de que está para compartir y responder algunas preguntas. Entonces, por ejemplo, eh, profesor Bastos, eh, ¿qué cree usted, eh, cómo influye, por ejemplo, las ideas religiosas sobre la demografía de las distintas zonas o regiones, y cómo puede tener eso una influencia también en la prosperidad y en la mejora económica eh, de, la, pues de la gente. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que cree que tiene ideas de, de crecimiento o que el crecimiento de la población es una especie de peligro que debemos evitar. Entonces, ¿cómo cree usted, eh, cómo evalúa esas ideas y cómo se relacionarían con las ideas religiosas? Sí. Primero, muchas gracias, profesor Carreiro, por la amable invitación de esta universidad a, a entrevistarme. A ver, la, muchas religiones son pronatalistas, o sea, que son partidarias de, de la población. Esto es un viejo debate que se, abre de, se reabre con Maltus, se vuelve a abrir después en los años 70 con, la, con el informe de Cruz de Roma, con Polerlich y otros autores que son, digamos, ferozmente anti, antinatalistas. Y entonces, eh, claro, Julian Simon y otros autores, entre ellos algunos teólogos católicos, cristianos, inciden en la idea del, del natalismo. La, respecto al natalismo, se puede dar sin religión, pero normalmente la religión favorece el natalismo, porque la, la, las religiones del, del libro, podemos decir así, que favorecen, digamos, el... el ser humano, que haya ser humanos le parece una, una cosa buena y que estos seres humanos, pues, digamos, que hagan aprovechamiento de la, de la naturaleza o sea, que es una ideolo ideología hoy en día muy, muy discutida como dice usted, con el decrecimiento, el colapsismo y otro tipo de doctrinas pero bueno, pero la idea es esta, pero entramos en un debate muy interesante, si tenían razón los teólogos católicos con la idea de población o no que la población en general favorece el desarrollo económico está claro <laughs> El propio Mises no, no, no lo ve claro, la ¿eh? población por humana no, no le gusta. No lo, vi, no no lo, lo veía ve tan claro. claro. No, es decir, no es, nos, ya, ya, ya esto no es una cuestión. Es un debate entre liberales, pero también un debate de, sobre, sobre la religión. ¿no? Lo veo porque decir, la, la, población, la población. Estamos acostumbrados a pensar la población como algo pasivo. Y pensamos que si nace un niño o una niña, pensamos que ese niño o niña es, es, alim, es alguien que come y no, no produce. Que solo consume recursos. Solo consume, no, pero es una cabeza pensante. Pues es importante. Que, que haya educación y que, haya, que, se, que se permitan los medios de división del trabajo. Es, ese tipo de esa, esa cabeza es capaz de alimentarnos no solo a sí mismo, sino a cien 100 o mil, como, como, como ya mismo, a través de, de las cosas que hace, de los inventos que desarrolla, de las mejoras que produce en su pequeño día a día. Entonces, es decir, cada una de ellas coordinada, es coordinada. Ahí está la importancia. A lo mejor en un sistema que no fuera de mercado, un, un, un sistema que, se, que fuese, digamos, predatorio o de, o de suma cero, que tienes tú y tú, tengo yo, la, o un ser humano pasivo que simplemente se limita a, a recolectar y a, sin cultivar, pues claro, ese, ese, o a cazar, ese tipo de, de ideas pueden tener cierto sentido, pero en un sistema de división del trabajo, en, en que la división del trabajo favorece, digamos, la, la producción, y, y, que incorporamos todas las mentes humanas en cada vez mayor medida... a estos sistemas productivos con sus ideas, sus mellores y todo isto, claro que es, claro que es un sistema positivo. Pero la vuelta. Mm -hmm. Imaginemos una población de 50.000 personas en la Tierra, como, eran los, como podía ser al principio de todo, Non? Como viviríamos? Eh, mucho más pobre. Teníamos toda la tierra para nosotros, sí. los primitivos tenían toda la tierra para ellos, <laughs> no tenía nadie que les estorbase, todo era para ellos, pero vivían mejor o peor, ¿no? además no tenían así aglomeraciones, ni colas, ni atascos, ni cosas, caer leche no le gustaba mucho, que fue a la India, miró allí en unos atascos de gente, entonces no, no le pareció horrible aquello. Pero claro, necesariamente tendrían que vivir peor porque no, podrían, no tendrían una gran división del trabajo. No tendrían nada. Salud. que es en una mina. No podrían especializarse, tendrían que trabajar Como hacen una mina en tan poca gente o o, o cómo hacen una otro tipo de desarrollos, cualquier, cualquier cosa que tenemos encima que requiere el trabajo de decenas de o centenares de miles de personas a la vez coordinadas para hacer cada una de las piezas o de las partes de ese trabajo. Y trabajos a veces que son complejos y que requieren que una persona se entrene y se especialice a lo largo de mucho De un largo periodo de tiempo, que no podría estar simplemente pues trabajando, por ejemplo, en trabajos así manuales. Sí. Claro, no, trabajos de subsistencia. Pero claro, la, la, la especialización permite que unas personas se, se especialicen en lo que hacen mejor y, y, y tenemos todo tipo. cuidado. Y vienes de todas partes. Porque claro. Tenemos una mina, pero ¿qué va a caer una mina, una mina en Polonia? Por ejemplo, pues, una mina en Polonia, trae tra el material hasta aquí, requiere, requiere de barcos, requiere de, de de requiere de transportes, requiere de un montón de cosas. Eso requiere una división de trabajo de trabajo previa tremenda. Y, y requiere que haya una población. Una población, pues, de, de tan poca gente, pues, por ejemplo, no puede haber médicos especialistas de muchas materias, no, no, puede, no puede haber muchas cosas. Otro dirá, pues no hace falta, pero vivimos para que asumir las consecuencias de todo eso. Es que no, no es solo. Es una, es pues, razonable, pues, tiene que asumir las consecuencias de todo eso, que muchas medicinas no las va a tener, mu much, muchos, muchos cuidados no los va a tener, que solo piensan en que la gente cuando piensa en crecimiento siempre piensa en el consumo de, de lujo, que no vamos a tener determinados bienes que consumen mucho Lo que pasa es que muchos bienes son ambivalentes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir, cómo definiría a los bienes como ambivalentes? De teléfono forma móvil, vale para estar eh, jugando a cosas así o para estar perdiendo el tiempo eh, muchas veces en diversiones, cada uno en las suyas, ¿no? Que, ¿no? Pero también vale pasar la vida si hay una enfermedad. Si sí, te que llamar a una ambulancia. O sea, decir, no se puede separar una cosa de la otra. ¿Y incluso se puede utilizar el automóvil puede usarse como bien de consumo, como bien de capital. Como bien de capital, ¿no? por eso digo que, es que privamos el teléfono móvil, te priva usted el teléfono móvil, se pierde muchas diversiones, así que pueden... Desde fuera, yo no me meto cuáles son, pueden parecer absurdas o ridículas, pero también le priva en caso de necesidad. ¿eh? De, de una enfermedad o de un, de un transporte o de, o de ahorrarse trabajo o de, o, de muchas, o de muchas cosas incluso no esa es la idea es decir pero esos, esos bienes que tendríamos que reducir si no hay población no los podríamos tener mm. lo cual implica que pues que la población más bien parece que es una no, ventaja a la, hora la de que es se una se idea tiene. negativa del ser humano una de las primeras casas, hablaba de la, de la visión el ser humano como hijo de Dios o como hecho en semejanza de Dios, es pues una visión religiosa. La visión de ahora del ser humano es una especie de cáncer, una cosa maligna que. Sí, como un que, virus. Un virus sí. que ataca a la naturaleza. La, la y a la que... tierra, etc. Entonces, es, una, es una visión totalmente negativa. Y eso es un síntoma del cambio de, de valores que está la sociedad. Entonces, claro, simplemente claro, si es un virus, habrá que acabar con él o habrá que limitarlo. Entonces, claro, el problema es quién es el que decide, quién se elimina y quién no. ¿A qué Pero, partes del virus eliminamos? Claro. Porque en un momento nunca se ponen. voluntarios ellos mismos. A... Sí, no, eh, no, no, no predican con el ejemplo. No, no, y no, a lo mejor no deben, pueden, pueden poner su idea, pero, pero quiero decir que muchas veces no, no determinan quién sería el, claro, normalmente encargado de, de determinar y por qué criterios unas personas pues, son válidas para vivir en ese mundo nuevo y otras no. Sí, sí, bueno, normalmente parece que como siempre dicen que el ser humano es como una especie de virus, pero son otros seres humanos, no ellos Cuando afirmamos claro, claro, ese tipo siempre, de, de afirmaciones. siempre sobramos otros. Ellos nunca. Es decir, no, no, ellos están pensando en cómo mejorar ¿Cómo, la especie humana. Y tal, y tal. Cuidado. Tampoco pasa nada. Una persona puede tener derecho a expresar sus opiniones. Es decir, no, 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 no es esta cuestión. El problema es que no son casos al determinar esto. quiénes sobran, por qué sobran, qué criterios haríamos para, usaríamos para determinar quién sobra y quién no sobra. Eso no es tan fácil de hacer. Es decir, sobran humanos. Pero primero que no sobran, repito. Si volvemos a la población de la Edad Media, vivimos como la Edad Media. Pero la gente piensa, no, tenemos todo e con menos gente. No, 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 no tendrías nada. Mm -hmm. No, pues son ideas, ideas, nada. ideas no, vivir, no. probablemente en tu pueblo, sin, capacidade capacidad de desplazarte, no, no podrías ver, ver la ¿no? No, no tendrías otro tipo de, te valeren muchos bienes pero muchos bienes necesarios, que cuando se habla de reducir así el crecimiento así, siempre piensas en bienes de lujo, te ponen ejemplos, así por no no bienes más más bienes eléctricos, por 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 una cosa que sobra, que decía Galbraith y así que sobraba y así, ¿no? Pues muchísimas gracias, profesor Bastos, por compartir sus ideas con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad.